Sí, damas y caballeros, bienvenidos aquí una vez más a Solas con yembo y estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Yo quiero que sepan que antes de, de traer a nuestro invitado esta noche aquí, quiero hacerles recordar. Estuve un tiempito fuera porque en realidad eh, tuve un accidente en mi trabajo, después me recuperé, después tuve otro pequeño, otra pequeña situación física, pero gracias a Dios ya me siento mucho mejor, ya estamos trabajando nuevamente. También quiero que sepan que nuestra productora también está trabajando. Este, que tuvimos un tiempito sin, sin tenerla aquí. Todo gracias a de la mano de, de nuestro camarógrafo que estuvo haciendo el trabajo del pulpo del año. Así que, este, nada, son cosas que, que suceden, son cosas que de verdad que apreciamos, porque sin ellos esto no, no fuera como, como se ve este, aquí. Así que. Nada, eh, hoy tenemos un día muy especial. Hoy tenemos a un gran invitado. Este invitado es desde Perú, lo tenemos aquí. Vamos a conocerlo, vamos a hablar con él, vamos a ver qué nos tiene para nosotros. Eh, él es músico, así que démosle la bienvenida a Mark Belmont. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están? Saludos, a Mark. Bienvenidos aquí a, a Solas con Gemboy. Eh, se escucha un silencio, pero no te preocupes, que, que producción está ahí trabajando eh, backstage. Eh, Mark, bienvenido aquí a, a Solas con Game Boy, eh, un gusto tenerte. Eh, sabemos que llevábamos tiempo tratando de, 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 de conocernos y todo eso. Antes, antes de, de comenzar, ¿cómo fue que tuviste con nosotros? ¿Cómo fue que tú nos encontraste a nosotros? Estando tú en Perú y nosotros acá en los Estados Unidos. Bueno, debe saber que por la magia de las redes sociales siempre aparecen muchas sugerencias ¿no? y muchas eh, páginas similares en cuanto a lo que es publicidad, promoción. Y coincidió en ese tiempo que yo estaba haciendo lanzamientos y, y apareció la, la ventana ¿no? de, de, de ustedes y me pareció muy, muy interesante sobre todo por cómo, cómo lo promocionan ¿no? y cómo lo presentan. Es bastante formal, bastante llamativo. La, y, y era una oportunidad también para mí para darme a conocer no y aquí hoy oh, y, y estamos en un programa diferente esto es un podcast donde eh, solamente pues conocemos al invitado o, o tocamos un tema diferente la semana pasada estuvimos tocando un tema sobre la situación en Venezuela pero también tenemos un show que es un show ya de en entretenimiento eh, que yo asumo que ese fue que el que tú más conociste de nosotros, porque es el que lleva cinco años al aire, que es Tomato Break. Uh -huh. Es un show que yo hago con mi compadre, un compañero de, 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 de vida, de alma, que, que siempre está aquí conmigo, que esperemos que en algún momento pues pudiéramos invitarte también por allá. Uh -huh. eh, pero nada, eh, queremos conocerte, queremos saber quién eres. Eh, queremos que la comunidad de aquí de West Palm Beach, Miami y toda la Florida este, te conozcan y cuéntanos quién es Mark Belmont bueno, Mark Belmont es ya un cantautor peruano tengo ya una trayectoria de seis años ya. acá inicialmente eh, fue en el año 2018 que iniciamos estoy hablando ya de justo en julio el 27 de julio de del 2018, con un primer lanzamiento que hicimos en, en un barrio por acá cerca de la casa. Yo estoy en la zona de Lima Este, y a Lima Este es unas zonas este, un poquito más humildes, más, más tranquilas del, del, del litoral. Claro. Y acá este había bastante movida musical, sobre todo de cantautores, llámese cantautores, ¿no? las personas que hacemos música de autor, música, música propia, música no comercial y bueno nos lanzamos con esta aventura porque nosotros veníamos de hacer mucho cover mucho música así de otros países no pero se dio la oportunidad de, de lanzar un tema propio y sacar mi propia esencia no en este caso yo tenía influencias de rock de los 90s 80s algo de blues también y se dio la oportunidad para poder mostrarlo en un formato propio no y, y bueno agradecido por ello porque fue como la primera piedra que pusimos, ¿no? Y de ahí ya como que fue creciendo poco a poco. Perfecto, perfecto. Mark, eh, de Lima, Perú, uh -huh. eh, la capital de, de Perú, eh, háblame de, de tu país. Nos, nosotros no conocemos mucho eh, Perú, pero sí uh -huh. tenemos planes de, de visitar. Hemos tenido artistas de Perú. Eh, muchos de ellos de, de allá de Lima y, y, y hay algunos de ellos que están esperando también que nosotros nos demos la vuelta por allá. Estuvimos por el Ecuador, del Ecuador y vamos a brincar a, al Perú, pero no, no se nos dio por tiempo de, 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 de trabajo. Eh, ¿sabes? No es lo mismo ser productor y camarógrafo a la misma vez cuando tú andas con un equipo de producción que te ayuda y hay gente a cargo, pero tenemos en mente ir a Perú, háblanos un poquito de Perú, queremos saber si, si, si la presencia de nosotros allá este a nosotros este, sobre Perú. De hecho, de hecho, Perú es un país diverso, ¿no? Es un país hermoso, un país que, que tiene mucha cultura, sobre todo su se caracteriza mucho por el, por el ciudadano peruano que es bien tenaz, es bien luchador una persona que no, no se rinde así nomás, una, una persona muy fuerte, ¿no? y, y la humildad de los peruanos también es, es muy buena, ¿no? O sea, acá siempre vas a encontrar esa, esa recepción tan amena, ¿ya? Nosotros son, siempre abrimos los brazos a los hermanos ecuatorianos, todos los latinoamericanos en sí. Somos, una persona muy, somos personas muy humildes, ya venimos de abajo, pues nosotros descendemos de los incas y tenemos esa sangre bien tenaz, ya, y, y de hecho, de hecho que, que ya anteriormente han venido personas y se les ha recibido de la misma manera, sobre todo si se trata del el ámbito artístico, ¿no? porque también acá no hay mucha oportunidad en cuanto a, a música propia. ¿no? Nosotros tenemos que buscárnoslas. A eso, con eso remarco lo que te digo de que estamos constantemente en la lucha. ¿ya? Y, y bueno, pues nosotros encantados de tenerte por acá, en el, en el caso se te dé la oportunidad de venir. Ahí estamos siempre con los brazos abiertos. Perfecto, perfecto. Eh, eh, háblanos de, de, de tu música. Siempre te vemos con la guitarra. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo más que te apasiona, apasiona a ti de, de tu música? ¿Lo que cantas o cómo tú, o cómo tú tocas las guitarras? Sí, son así son varias, varias cosas, ¿no? Porque, o sea, como te expliqué hace rato, yo inicié haciendo covers. Ya, me gustaba mucho hacer covers de rock, covers de, covers de pop, de balada. Y ahí siempre aflota algo que es el sentimiento, ¿no? Entonces, el sentimiento es algo creo que propio en uno. Y más allá de eso, cuando se me dio por crear o por escribir canciones, traté de plasmar mis vivencias o vivencias de, de repente de otras personas en mis letras, ¿ya? Y... Entonces llegó el momento en el cual tenía que, que juntar ambas, no tanto el sentimiento como lo que yo escribía. Entonces eh, me siento que en, ambos, en ambas partes trato de demostrar de un sello ¿no? que es eh, cantar con el sentimiento, ¿no? tratar de demostrar esa, esa historia que quiero contarte lo, lo trato de contar con, con mis emociones al momento de, de interpretar las canciones. Y es lo mismo que hago cuando a veces este, interpreto un cover nuevamente porque trato de darle como que un estilo más diferente, ¿no? O sea, un estilo propio. Claro, claro. Eh, ¿Hasta dónde has llegado tú? ¿Te, ha, ¿Te has mantenido solamente en Perú? ¿Has salido a otros países este, a llevar tu música? Eh? Ah, bueno, en cuanto a, a, a lo que es este, música, solamente lo he manejado por el momento en Perú. O sea, no he tenido oportunidad de viajar aún. Pero sí, este, gracias a las redes eh, pude traspasar ciertas fronteras, ¿no? O sea, pude hacer algún tipo de transmisión para otros países como Ecuador, eh, también Argentina, ¿ya? Y tuve esa oportunidad para poder este, mostrar mi música fuera de Perú, ¿no? O sea, pero todavía como viaje aún no. Ok, ok. Pero sí, te gustaría claro. salir afuera para que te dieran a conocer y, y, y todo eso. Claro, de hecho, sí, sí, hay la oportunidad, bienvenido. Claro, claro. Sí, vamos a ver si, si porque nosotros tenemos en, en Ecuador un, un grupito de, de, de amistades que también hacen este tipo de trabajo y me gustaría que, que también te conocieran y si te pudieran invitar en un, uno de los eventos que siempre hacemos allá, eh, eh, tratamos de, de hacer el, el, la fusión para, para poder trabajarlo. Eh, Marc, eh, casado, soltero. Felizmente casado. Felizmente casado. ¿Tienes uh -huh. hijos? Sí, sí tengo. Ajá. Aparte de, de, de la música y lo que haces, ¿tienes algún otro tipo de trabajo o, o algún pasatiempo? ¿A qué te dedicas durante el día? Sí, yo, yo soy ingeniero de sistemas de profesión. ¿Ya? De trabajo, sistemas. Ajá, de sistemas. Yo trabajo con, con proyectos de sistemas, software. Soy este, ya. Yo estoy más de 10 años egresado y. La música, como que fue a la par, ¿no? Y es un proyecto que tengo aparte de mi, de mi profesión como ingeniero, ¿no? Pero, claro, claro. sin descuidar, obviamente, mis actividades en la casa y, y de padre de familia. Perfecto, perfecto. ¿Qué, qué, qué es lo, lo que desea Mark como artista? Bueno, primero que nada, este, lograr un sello propio, ¿no? O sea, un, una identidad en la cual se indique, ¿no? Que Mark, mola se cuenta historias a través de sus canciones, ¿no? Y, y es una particularidad que, que hemos estado siguiendo, ¿ya? Porque tengo un trabajo en YouTube donde hay videoclips que refuerzan esa historia que yo quiero contar en cada canción, ¿no? Ese es un poco mi objetivo. Y cada vez que se da la oportunidad de hacer un evento o un lanzamiento, como yo lo llamo, trato de que sea diferente siempre, ¿no? Y que tenga ese, ese toque de diferente. En cuanto a otros que se pueden dar en el, en el momento también, ¿no? o sea, tratar de buscar una identidad propia, musicalmente hablando. Claro. ¿Tu música es siempre escrita por ti o te aprestas también a que otras personas te, te lleven letras? Hasta el momento solamente lo he escrito yo. Sí, hasta el momento. Todo lo has escrito tú. Sí, todos. todos los temas que tienes hasta hoy eh, son escritos por ti. Ajá. Sí. De todos esos temas, ¿cuál es el más que te llama la atención? Uy, son marios. Es como hablar entre tantos hijos que son. Sí, es que cada canción tiene algo especial, ¿no? Entonces, si me preguntas por alguna... Es que en sí, yo a veces pienso de que eso ya viene por parte del público, ¿no? Y, y el público también muchas veces me lo ha hecho saber, cuando te pide mucho una canción, ¿no? Y te dice, oye, esa canción, ¿por qué no la repites? Entonces, ahí, ay, entonces como que esta canción tiene algo, ¿no? Y yo creo que si hacemos así un, un paréntesis... Eh, yo puedo pensar que mi canción más significativa puede ser esa que saqué hace ya un año y medio, que se llama Violeta, que está en el YouTube, también está con un videoclip. Y bueno, pues es una de las canciones que también a mí me gusta mucho. Claro. Eh, de, ¿ha, ¿Has pasado por algunos momentos difíciles en tu carrera musical? Eh, ¿Ha pasado algo o, o todo ha ido normal? Sí, o sea, creo que todo emprendimiento, todo proyecto siempre tiene sus altos y sus bajos. Y, y el proyecto, o sea, en sí, el, el golpe más fuerte, o, o de repente la, el, la etapa más difícil, fue cuando nos cayó la pandemia, ¿no? Porque yo era una persona que, que antes de pandemia estaba como que un poquito más activo en cuanto a producción. Iba eh, grabando, un, o sea, tenía un single, eh, contactaba a un productor y decía, ¿sabes qué? Vamos a hacer un videoclip de esta canción. La grabamos y sacábamos un evento en un, en un local y el local pues iba gente un montón, este, estaba pendiente. O sea, siempre había eso, ¿no? Siempre había como que un éxito detrás de cada lanzamiento. Y ahí nomás vino pandemia y, y bueno, todo se cerró, no podíamos hacer eventos todo y, y todo cambió. Entonces, Pero hay, sí. han, han habido personas que durante la pandemia pues se hicieron más famosos que los mismos famosos. Claro. De, ajá. De hecho, nosotros somos producto de, de, de la pandemia, porque quiero re recordarte, yo estaba en la, en la televisión, estábamos trabajando para Hola TV, y durante la pandemia, pues era bien difícil ir a los estudios, eh, más, no era lo mismo. Entonces, nos metimos aquí en las redes sociales y, y, y empezamos a ver todo de una manera diferente. Eh, en el caso tuyo, ¿Fue algo que tenías que, adaptar, que, que tenías que adaptarte o fue un cambio para bien? Al principio para adaptarse, porque primero tenía que resignarme a que no, no iba a ser como antes, ¿ya? y que el efecto que quería lograr ¿no? de impacto de videoclip, música y público ya no podía ser, entonces tenía que ingeniarme en las, y ver las alternativas o herramientas que me podía dar las redes. Y una de ellas era, por ejemplo, hacer los streaming o hacer los lanzamientos vía streaming. En lo cual es, este, podía también tomar ciertas decisiones, porque ahí, por ejemplo, pude ver cuánto más o menos me tomaba un tiempo un lanzamiento, ¿no? porque ahí se ve como que un, un claro. cronómetro y ya puedes decir, no, oye, ¿sabes qué? De repente es muy extenso lo que estoy haciendo, puedo reducirlo más, ¿no? o también podíamos ver qué personas se conectaban, quiénes estaban ahí 100% conectadas, quiénes se iban, o que, que, con qué invitados, porque yo siempre llevaba cantautores invitados. Jugué cuántos otros invitados se conectaban más con quienes menos, con quiénes conectaban más, quiénes menos. Entonces, me sirvió también como un aprendizaje, ¿no? Para poder tomar decisiones cuando íbamos a volver a la presencialidad. Mark Belmont. ¿Por, ¿Por qué Mark Belmont? Porque yo tengo acá otro nombre, acá diferente. ¿Así? ¿Ah, ¿Por qué Mark Belmont? Bueno, en sí es el, el nombre, o sea, mi nombre es Marco Antonio. Ya, mi nombre claro. es Marco Antonio. Ya, sino que este. Mark viene obviamente por mi nombre, ya, pero el término bemol es es bien particular porque, o sea, es como, bueno, me imagino que ya también manejan mucho lo que es el género comercial como cumbias o de repente hasta incluso por ahí este los vallenatos, ¿no? Esos, esos, esos géneros musicales que, que tienen como que las notas muy, a, muy arriba, ¿no? Muy agudo. Uh -huh. Son este, unas canciones un poco complicadas para cantar, sobre todo para quienes hacemos música no comercial. Ya, entonces, este, el término bemol es como una especie de decir, yo le bajo un medio tono a esa canción para que me quede más cómodo, sin necesidad de forzar en mi garganta. ¿no? Entonces, cuando yo llevé clases de canto en un taller, acá en Lima, entonces, siempre le pedía al profesor que me, me bajara ese medio tono porque yo no llegaba a notas tan altas. Entonces, ese medio tono abajo se llama bemol. Entonces de ahí siempre me quedé como mar bemol. Bemol, <laughs> pero en medio tono bajo. Medio tono bajo. <laughs> bueno, eso suele pasar, suele pasar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te ves tú en dos, tres años como artista? Buena pregunta. Y, y, y qué bueno que me lo has hecho porque justo este, estuve... Haciendo lanzamientos y no te mencioné, pero tengo ya dos discos. Y, y justo este segundo disco estaba por lanzar el último, ya. Y este single yo pensaba lanzarlo de una vez, pero y de ahí nomás a enganchar con el tercero. Pero después digo, vamos a esperar un tiempo, ¿no? Entonces, porque ¿Por si esto es una. En una un reboot, ¿no? Una reiniciada para poder este aportar nuevas ideas o refrescarse un poco y, y dar nuevas propuestas. Entonces, si tú me dices acá un tiempo, yo me imagino de repente con un tercer disco, pero totalmente diferente a lo que hice antes, ¿no? O sea, con una propuesta diferente, una lavada de cara, una un mark más evolucionado, ¿no? Más formal, más este más, eh, más profesional, ¿no? No 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 tan amateur. Claro, algo así. claro. claro. Eh, ¿Quién es tu fuente de inspiración? Fuente de inspiración, mi esposa. Tu esposa. Uh -huh. Y creo que también mi principal apoyo, sobre todo. Siempre está ahí en todas contigo. Sí, siempre, siempre. Indudable. Eso, eso es muy, muy bueno. Eh, pero no, no te inspira algún artista. Eh, ¿O tú eres único en, en, en lo que haces? Ah, claro, o sea, si hablamos de influencia musical, ¿no? O sea, sí, sí tengo artistas que han significado mucho para, para lo que yo pueda hacer. Como te explicaba, eh, a mí me gusta mucho el blues y uno de los artistas que marcó bastante en mí es Karim que era un guitarrista irlandés. Ya tiene un estilo muy marcado y... Y yo creo que eso también me ha llevado en algunas canciones que tengo. Y bueno, pues en cuanto al rock también me gusta mucho Bon Jovi. Ya me gusta mucho cómo hace su música, los acordes que maneja, eh, los, los ritmos también que tiene. Ya. Y bueno, en Perú también tenemos acá bandas como lívido. Amén, que son como que una especie de música que estuvo de moda cuando yo era más joven y, y empecé a nutrirme de ese estilo musical. Claro. Eh, allá, allá, como que en, en el Perú y en, y en Ecuador, como que les gusta mucho el rock. Yo también soy rockero, eh, uh -huh. me encanta el rock. Yo conozco a Bon Jovi, conozco acá mucha, mucha música americana. Eh, de, en mi país, soy de Puerto Rico, no sé si, si te lo había dicho antes. Uh -huh. eh, el rock no es muy común, o sea, pero para mí sí. Si sí se escucha la música de antes, hay gente de, de antes que sí le encanta el rock y, y todo eso. ¿Qué, ¿Qué tan esencial es el rock en Perú? El rock es, 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 es cultura acá en Perú, ¿ya? Sino que aquí lo que falta más es promoción, publicidad, ¿ya? Publicidad. Hace poco, sí, hace poco un, un, este, un guitarrista de una banda acá indicó que no había rock en el Perú porque no había raíces blues. Ya, pero en sí sí las hay no solamente que es cuestión de darle más publicidad más pantalla no hay mucho apoyo para el rock peruano como antes lo había ¿no? ahora acá es más cumbia es más, más este o sea géneros comerciales ¿no? o el mismo urbano que está en todas partes ¿no? pero este en cuanto al rock sí hay no es cuestión de o sea yo conozco muchas bandas buenas y, y es cuestión de darles un poquito más de, de pantalla nada más y para que se puedan escuchar claro bueno, antes, antes de, de seguir con Mark Belmont, este quiero invitar a, a nuestro público a que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Este, regálenos un like, este, compartan este contenido, eh, dejen siempre en la cajita de comentarios este cualquier comentario en el chat. Y, Tampoco quiero olvidarme de dejarles saber a todos ustedes que esto es una producción de Unlimited Production, aquí donde hacemos todo tipo de producción audiovisual, televisión, radio, graduaciones, conciertos, videos musicales, series, transmisiones en las redes sociales, fotos, videos aéreos, además cubrimos todo tipo de eventos sociales. Se pueden comunicar con nosotros al 561-850-3725 y pueden escanear el código de barra y serán dirigidos automáticamente a nuestro canal de YouTube. Y podrán ver toda nuestra trayectoria este, durante estos cinco años que hemos estado aquí transmitiéndole a todos ustedes todos estos contenidos, todas estas entrevistas y todas las cosas que, que vamos a, a tener este, de ahora en adelante. Hace poquito estuvimos en el Ecuador. Le había dicho a Mark Belmont al principio que quiero viajar a Perú. Eh, ahora sí quiero entrar eh, en lo turístico. ¿Qué hay en Perú? Eh, que a mí me llame la atención, ya él empezó por lo más que a mí me gusta, que es el rock, eh, pero quiero ver lo cultural. Para, para el que me está viendo hoy en día, Perú es este el país donde está, eh, ¿cómo es que se llama la edificación esta que hicieron los antepasados, los incas? Eh, por acá, producción, acá, ok, perfecto. ¿Cómo se llama la edificación esta en Perú eh, que hicieron los incas por allá? Machu Picchu. Machu Picchu. Este, Sabes, tenemos planeado este, pasar por Machu Picchu, eh, no solamente con el equipo de producción, también quiero llevar a mi esposa porque ella estaría encantada de, de, de visitar ese lugar. Este, pero háblame de Perú. Eh, ¿Qué tiene Perú para nosotros los extranjeros, eh, los turistas, eh, para nosotros los que, los que reportamos en las redes sociales? Este, mira. Esto está aquí en Perú, pero cada vez que viene mucha gente no lo ven mucho. O sea, no tiene que ser un lugar turístico, pero también puede ser un, un restaurante típico, eh, algo que llame la atención a, a, al, al que vaya a visitar a Perú. Más allá de lo que has mencionado del lugar turístico, este, te puedo decir que en Perú no te vas a morir de hambre. O sea, allí vas a encontrar todo tipo de comidas y sobre todo de la mejor. ¿Ya? Y, o sea, sí, ya empezaste sí. por el segundo punto eh, y la gastronomía o sea que tenemos comida para pa todo para todo para todos los días que tenemos sí, por ahí sí de hecho de hecho de hecho muy aparte de de, 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 de los lugares eh, en cuanto a la comida o sea de hecho te recomiendo el ceviche y el ceviche sí. lo puedes encontrar ahí en todas partes lo puedes encontrar el ceviche ya, y es buenazo ya, muy Mira, de eso. yo yo te yo te soy sincero a mí Cualquier plato que a mí me den probar, yo me lo como. Lo único que yo no puedo comer son mariscos. <laughs> este, yeah. es lo único que, que me, o sea, soy alérgico. Ah, y, alérgico claro. y, y me puedo ver, tú sabes, como los muñequitos esos que tú ves, el cuerpito pequeño y la cabeza grande. Uh -huh. Así mismo yeah. te vas a ver a mí. <laughs> Pero sí, cualquier otro de este alimento. De hecho, quiero que sepas, yo en, en Ecuador, nosotros probamos el, el cuy que ah, es muy sabroso por allá también sé que en Perú también lo, lo preparan sí también pero hay que ver la variedad porque no creo que el que lo hace en Ecuador lo hace de la misma forma que en Perú entonces hay que ver hay que ver eh, aparte de la gastronomía eh, lugares turísticos donde donde debería ir a reportar bueno muy aparte de Machu Picchu ya también tienes otro lugar llamado aquí en, en la zona norte, se llama Trujillo. Ya uh -huh. hay uno que se, llama, un lugar que se llama Huanchaco, la playa de Huanchaco. Es muy bonita. Ya yo he estado allí hace unos años y está un poco alejado de Lima, sí. Pero sí, este es muy bonito, el, sobre todo el mar y, y los ricos potajes que se venden allí también. Ya este es un lugar que te puedo recomendar. Y también en la parte sur, en Tacna. También hay buenos lugares, ya sobre todo las plazas. Eso ya está para el lado de Chile, más o menos, ¿no? O sea, pero, pero sí, si sí. vamos a hablar de la capital, en la capital también en Lima puedes encontrar pues, la Plaza de Armas, la Plaza Mayor de Lima, donde está el Palacio sí. de Gobierno. También hay buenos lugares para tomarse un buen pisco sour Ya, Eso, ahí está el pisco <laughs> catedral, el clásico. ¿ya? Y bueno, sobre todo los trabajos, ¿no? Los trabajos, los vinos, hay buenos restaurantes. O sea, hay, hay variedad, hay variedad ahí sobre todo en la zona de centro de Lima, pregunta por el centro histórico de Lima perfecto, perfecto bueno entonces ya creo que estoy convencido ya yo sé que he tenido varios artistas peruanos y personalidades peruanas que también han estado con nosotros aquí pero yo creo que sí eh, a mi esposa que vaya haciendo maletas eh, vamos a ver si, si muy pronto nos damos la gira por allá eh, sí me gustaría conocer a Perú. Y, y déjame decirte algo, yo estuve en un, cuando yo estaba en la universidad en Puerto Rico, yo hice un internado, eh, tenía que viajar a Chile, pero de Chile, eh, perdóname, tenía que viajar a, sí, a, a, era como un área, sí, en, en Chile, tuve que viajar a Chile, pero tuvimos que hacer escala en, en Perú. No sé qué pasó, que, que tuvimos que parar en Perú porque... Yo tenía entendido que el vuelo era, era directo a Chile, pero paramos en Perú. Eh, no sé qué fue lo que pasó, porque en realidad al avión no le pasó nada, todo estaba muy bien. Eh, todavía el día de hoy no sé qué fue lo que pasó, que el avión tuvo que parar en Perú para después ir a, a Chile. De hecho, no, nosotros no teníamos que bajarnos del avión, el, el, la cosa era, no sé si era que el combustible estaba bajito, no sé qué fue lo que sucedió, que tuvimos que ir a, 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 a Perú primero, para pa, pa la, pa la zona que íbamos a ir a, a Chile, pero sí nos dieron la oportunidad de bajar y, y irnos a uno de esos duty free de, lo, de los aeropuertos y vimos un poquito de, de, de su cultura allí, pero irnos rápido pero yo espero que este año pues eh, podamos eh, ya sea este año o, o al principio del otro que pueda darme la vueltita por allá y, y tenemos varias cosas también tenemos muchos artistas allá que también este, queremos conocer y si pudiéramos hacer algo también para reunirnos y hacer podcast allá este, ya sea presenciales, lo hacemos llevamos al equipo de producción y lo hacemos así que este Marco Antonio, Mark Belmont eh, Mark belmont es el hombre que tiene que bajarle medio tono a la música para que la, para que la tonalidad suene como a él le gusta. Eh, Marco Antonio, esta persona que está acá, Marco Antonio, ¿cómo es Marco Antonio? ¿Quién es Marco Antonio? Eh, aparte de la música. Una persona. ¿Quién es Marco Antonio? Bueno, Marco Antonio es una persona bastante le gusta ser organizado ya es una persona que le gusta mucho el orden es eh, una persona exigente también consigo misma que trata de superarse día a día por su familia y sobre todo el ap aprender no aprender de las cosas las cosas que pueden pasar durante el día ¿no? de que a veces no salen como uno quiere pero siempre trata de sacarlo mejor y, más que nada tratar de ver la vida de una manera diferente, ¿no? Ya porque de repente no todo va a ser perfección a veces, sino como que tratar de, de, de poder encontrar un punto de equilibrio, ¿no? no tratar de no, de no sobrecargarse con muchas cosas, ¿no? Como para tratar de, de tener una estabilidad así emocional, ¿no? O sea, como que es es un, un parte de un aprendizaje que ha tenido Marco Antonio durante todo este tiempo en el cual ha sido eh, desde artista hasta padre-familia, ¿no? O sea, como tratando de encontrar ese punto de equilibrio del de, de mismo modo de que no se vean afectadas ambas partes, ¿no? Es una persona que está en constante desarrollo y crecimiento. Claro. Eh, ahora vamos con, con Mark Belmont. ¿Cómo nosotros acá como productores y, y, y representantes de, de muchos artistas que también tenemos acá, eh, ¿cómo pudiéramos nosotros ayudar a Mark Belmont para que no solamente se escuche por acá sino para que también este pueda venir y visitar acá ya sea florida nueva york eh, cualquier otro este, lugar aquí que, que te puedas presentar porque aquí hay muchos programas donde pueden presentar a los artistas emergentes como como solemos decir por acá y darse a conocer eh, ¿Cómo nosotros como representantes pudiéramos ayudarte, pudiéramos ayudar a Mark Belmont a darse a conocer acá? ¿Qué es lo que quiere Mark Belmont que demos conocer de él para que otras personalidades acá pues, te llamen y, y puedan conocerte más? Bueno, eh, en sí es como un artista que busca contar historias a través de sus canciones, ¿no? Y son historias de la vida real. O sea, de hecho que detrás de cada canción siempre va a haber una historia que contar y es la que yo trato de, de contar en el momento que hago el lanzamiento de, de, de esa canción. O sea, es como una, una reflexión que hago al final de cada, de cada evento que realizo. ¿no? O sea, yo hago un evento, eh, invito a una cierta cantidad de personas y presento el producto, presento el videoclip y al final lo hago como una reflexión de ese videoclip, una interpretación personal que yo le hago. ¿no? Entonces, es una forma de... De, de tener un sello, ya y, y es lo que siempre trato de resaltar en las productoras o en los lugares donde he, he tenido entrevistas, donde trato de mostrar eso, ¿no? o sea, que es una persona que, soy una persona que le gusta ser muy original, no me gusta copiar de nadie, ya trato de, de mostrar una esencia pura, y, y me ayudarían bastante, sobre todo, si ese mensaje se, se extiende, ¿no? Si se, se comparte mi contenido, si de repente se distribuye hacia las personas o productores que estén interesadas en el, en el producto o en el mensaje que quiero dar. Perfecto. Perfecto. Ahí lo tienen, damas y caballeros. Mark benmont, cantautor peruano, amante del rock, amante de su gastronomía y que también nos puede... Ayudar a turistear por todo Perú. Así que esperemos que en, 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 no, en un día no tan lejano pudiéramos vernos cara a cara y, y tocar y estrecharnos las manos y, y poder hacer otro podcast diferente con todo el elenco de, 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 de presentadores y, y todo eso que tenemos por acá. Y nada, algo que quieras decirle a nuestro público. Eh, algo que quieras expresarle a, a esa gente que nos está escuchando, el que te conoce, el que no te conozca? Bueno, eh, en primer lugar, agradecerles, ¿no? Agradecerles porque sé que a pesar del tiempo, del porco tiempo que ahora tengo, ¿no? Pero igual sigo produciendo. Sé que hay mucha gente que, que todavía sigue mi música y está allí constantemente preguntándome o felicitándome en interno por los pequeños logros que se logra post, ¿no? Entonces. Eh, yo agradecer a esa gente que está siempre ahí conmigo, ya, ellos ya saben quiénes son, y, y sobre todo para las nuevas personas que me conocen, ¿no? o sea, ellos también decirles ¿no? que yo soy una persona que, que hace música, me gusta que la gente se, interprete, se te identifique con, con mis letras, con las historias que puedo contar, y que se animen, se animen a, a, a investigar un poco más acerca de mi contenido, acerca de las propuestas que tengo. Y si conocen a alguien que le pueda gustar también que se las compartan para que para que también puedan eh, tener más, más llegada por ese lado, ¿no? Entonces, claro. por eso muy agradecido. ¿Qué, ¿Qué le pudiéramos decir este, a estos muchachitos que también están comenzando su carrera musical y que todavía no han salido y ellos sienten que si lo hacen, lo hacen bien, y no lo han hecho por falta económica, eh, algunas variantes que no los dejan? echar hacia adelante su, su carrera este, musical, ¿Qué, ¿qué les diría a esas personas? Primero que nada, mucha dedicación, bastante dedicación, que, que no se desanimen, que siempre sean tenaces, ¿ya? Y siempre traten de buscar un, un, una identidad propia, ¿no? O sea, está bien hacer covers, está bien tener a alguien que seguir, pero siempre es bueno ser uno mismo y esa esencia propia es la que te va a sobresalir o te va a hacer diferenciarte del resto. Ese sería un buen consejo como para ellos. Claro. Pues, Mark, tengo aquí un tema que nos había enviado hace poco, no sé si es este, vamos a ver por aquí. Uh -huh. eh, ilusiones. Ah, ok. Uh -huh. Nos gustaría despedir con ese tema, pero antes de, de despedir con ese tema, eh, nos gustaría que nos hablaras de este tema de qué trata. Eh, ¿qué relación tiene este tema con tu personalidad? Ilusiones es el último lanzamiento que hicimos en enero. Ya es una canción que, que saqué con, con una productora acá de la capital. Uh -huh. Y es una canción que, que narra una historia, no personal, pero sí una historia que yo una vez vi en un trabajo que tuve. Ya acerca de, de un divorcio que se estaba produciendo por ese entonces. Y bueno, pues como, como tú sabes, los cantautores a veces nosotros nos nutrimos de, de chismes ¿ya? y de muchos rumores. Y por ahí me enteré de que, de que ese divorcio tenía como que un, un, amplio, un amplio guión, ¿no? Y entonces se me ocurrió hacer una canción en la cual eh, narraba esa historia, ¿no? De cómo a veces los, los niños son afectados por, ese, por las decisiones que pueden tomar los padres tan apresurados. ¿no? Y en el videoclip conté con la participación de un compañero del trabajo que también es ingeniero pero tiene un perfil de actor, ya, y aquí es Daniel Romero, y le mando un saludo desde aquí, y él está también participando en ese videoclip, eh, conjuntamente con, con la producción, ¿no? Que, que hicieron posible esta, esta canción Ilusiones, y que es la última carta de presentación que tengo, ¿no? hasta el momento. Esa es la, ¿sabes? la que tienes este, la más reciente. La más reciente, así es. Pues ahí nosotros, antes de despedir, porque vamos a despedir con ese tema para que el público lo, lo escuche aquí, me gustaría que compartieras tus redes sociales, eh, cómo se pueden comunicar contigo y dónde pueden escuchar tu música también. De hecho, de hecho, a mí me pueden encontrar en Facebook como Mark Bemol Oficial, ya, y también me pueden encontrar en Instagram. Estoy subiendo bastante contenido en, en redes. Tengo mis dos discos en Spotify. Eh, el girón gardenias y el efecto en violeta, y también está, hay un proyecto en YouTube que se llama Versiones en Bemol, que son covers versionados a mi estilo. Lo pueden encontrar también en YouTube. Y también estoy haciendo algunos pequeños cortos en TikTok. A la parte también estoy haciendo presentaciones en vivo y subo cada cierto tiempo este, el estilo que, que me caracteriza. ¿no? Entonces, este pueden ubicarme por esas redes. Ahí lo tienen, damas y caballeros. No dejen de seguir a Mark Belmont en todas las redes sociales. Este, escuchen su música y no solamente vayan a escuchar su música, regálenle también su like para que ese contenido pues, pueda seguir distribuyéndose a, a, no solamente en el Perú, sino en Estados Unidos y en el mundo entero. Así que, este, nada, Mark Belmont, de verdad, muchas gracias por, por, por estar aquí. Me gustaría tenerte con más tiempo por acá. Eh, Esperemos también que cuando nosotros estemos por el Perú, pues nos podamos ver y, 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 como te había dicho, estrecharnos las manos y, aunque sea darnos un pisco por allá para, 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 para conocer, conocer y hacer muchas cosas. Eh, eh, para mí, como siempre, un honor haberte tenido aquí en el programa. Sabes que aquí siempre vas a tener las puertas abiertas. Sabemos y reconocemos que llevábamos un tiempito tratando de, de comunicarnos contigo. Sabemos que, que to, todos tus mensajes están ahí. Hemos visto toda tu trayectoria eh, y pido disculpas si no lo hicimos a tiempo, pero eh, también dependo de, de la producción del equipo de, de productivo acá. Entonces ellos son los que me ponen lo, los artistas. Tenemos una agenda grandísima, pero estamos tratando de abrir más plazas porque de verdad que el mundo está lleno de muchos artistas, tanto en Perú, Ecuador, Puerto Rico, eh, Colombia. Eh, de verdad que, 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 que nos llena de, de emoción que mucha gente pues, nos empiecen a buscar por, por, por todo esto, así como lo hiciste tú. De verdad que, como te dije, un honor. Gracias por haber por haber estado aquí con nosotros y darte, y darte a conocer. Eh, Nada, despedimos con tu tema. ¿Algo más que quieras decirle a nuestro público o nos va o, o despídenos invitando a la gente a escuchar el tema de ilusiones? Sí, de hecho, Jimway, igual agradecerte a ti y a la producción por la oportunidad. Como te digo, no, no hay ningún problema con esto del tiempo. Uno entiende que está está full y, y, claro. y normal, ¿no? O sea, siempre es cuestión de coordinar y, y punto. O sea, igual estamos ahí en contacto. Gracias por la oportunidad. Agradecer al público, a la producción. A, todo, a todos los eh, oyentes y, y nada, nos vemos en una segunda oportunidad. Gracias por esa oportunidad también. Claro que sí, claro que sí. Así que nada, aquí como te dije, cuando venga un tema, nos dejas saber, ya tienes contacto con nuestra productora, okay. ella pues trabaja más rápido que yo para yo poder también trabajar acá en, en todo esto. Así que nada, este muchas gracias, Mark vemos y despedimos con ilusiones. ilusiones. Nos vemos la semana que viene. Además, quiero decirte tantas cosas y me contengo. Aceptar enamorarse por momentos traiciona y así te quiero.